espacio de Nutrivida, que trata de nutrir la vida, pero no solamente con la nutrición, sino con nuestra experiencia de vida. Y creo que cada uno puede elegir en qué lugar quiere pararse de la vida. Si quiere pararse en el lugar de ser una víctima en la vida por cosas que pasan, o tener un rol activo y decir, bueno, hago cosas positivas para mí, para mi entorno, para los demás, a pesar de cosas que pasan. Y esto lo digo porque justamente hoy atendí una persona que, y que lo hablamos, que no puede salir de su papel de víctima, y entonces todo eso lo somatiza en su obesidad. No puede dejar de gratificarse con la comida porque no puede resolver su situación externa que afecta sus emociones. Y entonces ella, esa persona, hizo que yo escribiera algo que se llama El Ancla. Me gustó mucho esta imagen del ancla. Y lo hablé esta mañana. Tuvimos un rato, pero muy largo, charlando sobre su vida, y me dijo que sí, que realmente es ese ancla que la hunde, que hace que se gratifique con una pasta frola en una tarde, y que sabe que no le hace bien ni para su obesidad, ni para su gastritis, ni para su colon irritable, ni para el resto de las somatizaciones que viene trayendo en cada consulta. Hay un escrito de Víctor Hugo que dice: tenemos nuestra ancla en nosotros mismos. Y yo siempre digo que, bueno, hay cosas que nos hunden como un ancla, pero esa misma ancla la podemos utilizar para crear un ambiente de paz interior. Igual que un ancla que utiliza un barco para quedar fijo en un lugar y para que la corriente no lo arrastre, podemos usar nosotros mismos ese elemento, el ancla, para nuestras vidas, para no ser arrastrados. Para no ser arrastrados por situaciones que realmente no queremos. Para que podamos conservar esa armonía interior. Y las anclas que no nos hunden, sino esas anclas que nos hacen quedar en un lugar fijo, porque la vida a veces nos mueve permanentemente de nuestro centro. Entonces yo dije, bueno, puede haber anclas. Anclas visuales. ¿Cuál sería un ancla visual? Tener algo lindo, algo que nos agrade, buscar un ambiente agradable, colores agradables, un paisaje. Estamos muy agobiados, salimos. Ver la naturaleza. Eso es un ancla visual que nos pueda hacer centrar nuevamente en nuestra armonía. Hay anclas que son auditivos, una música suave, una música armoniosa, músicas de naturaleza, músicas de cuencos, música, por algo existe la musicoterapia. Un ancla que tiene que ver con nuestros aromas. Yo siempre arriba de mi escritorio tengo distintos, que yo siempre digo que es en la zona de la sien, de las muñecas, del cuello. Ponernos esto aromaterapia también hace que uno pueda sostener esa armonía, sostener alineados esos chakras. Y bueno, y son parte de esos anclas. Hay anclas que son kinésicos. ¿Cuáles son los anclas kinésicos? Tocar esto de las texturas, sentir un abrazo, un apretón de manos, poder dar una mano, porque al dar una mano, uno también recibe una mano.
y hay anclas que son gustativos. Y no siempre los anclas gustativos tienen que ver con comerse una pasta frola, una torta o una media luna. Un té rico, un té de jengibre, un jugo de fruta, un licuado, también son anclas gustativos que hacen que uno diga, ay, ese mimo, ese placer que tiene que ver con las papilas gustativas, con el calorcito en esta época que hace frío, también puede llegar a ser un ancla que haga que ese barco se mantenga firme en una postura. Esta paciente me dice, pensó y me dice, en realidad yo me siento un títere de los demás, de sus propios hijos, de su pareja, de sus relaciones laborales. ¿Y qué tenés ganas de hacer? Nada. O sea que la corriente la había arrastrado. No tenía ancla, ¿sí? Cuando uno deja de sentir emociones, ¿y cuál es tu deseo? Nada, la nada misma. Eso también habla de haber perdido ese barco, haber perdido el rumbo. Entonces muchas veces es necesario en nuestro barco tirar el ancla, pero no para que nos hunda, sino tirar distintos anclas, estos visuales, los auditivos, los olfativos, los kinésicos y los gustativos. Todo eso hace que podamos volver a centrarnos. Cuando vivimos una situación no agradable, porque a todos nos pasan, porque no, ninguna persona que todavía esté viviendo sobre esta tierra pueda decir, mi vida es color de rosa, podemos presionar esa tecla mágica del ancla, de decir, bueno, es momento de tirar el ancla. Entonces, algunos recursos pueden ser buscar un recuerdo que nos haga felices, recordar un momento que tenga que ver con el bienestar, con el placer, con el relax, con un éxito profesional, visualizarlo y sentirlo y vivenciarlo en cada una de nuestras células, eso también es tirar un ancla. Volvemos en un ratito, nos vamos al segundo bloque. No se vayan, tiren el ancla un ratito. Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Trabajando con tecnología de avanzada y actualización permanente, junto a un equipo médico y humano con profesionalismo y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, teléfono 02-49-442-9294. Lower Plan ayuda al descenso rápido de peso y es el eslabón inicial para luego comenzar con un tratamiento educativo en 5 días o 7 días a través de estos batidos naturales que son un cóctel de vitaminas, minerales, aporte de calcio, ayudan al descenso rápido de peso y luego sostener con un tratamiento educativo. Granja Gardey, criadero de pollos de campo, venta mayorista en Tandil y la zona. Pollos de campo enriquecidos con omega 6 y omega 9. En viandas saludables, puede probarlos. Granja Gardey, naturalmente. En pollos, la mejor opción de comer sano. Llame y haga su pedido al 02293-1560-7486. Frutería Flor y Sol, calidad de exportación, reparto a domicilio. Frutería Flor y Sol, de Oscar Machi, Uriburu 1378. Bueno.
Bueno, y en el bloque anterior estábamos hablando específicamente de este caso, de esta persona que me decía que tenía ganas de nada, porque había perdido el rumbo, porque la obesidad le había ganado, porque hacía mucho que no nos veíamos y vino con 10 kilos por arriba después de 2 años, cuando lo esperado es por lo menos mantenerse en el peso logrado. Entonces, a raíz de eso fue que armé este programa que lo denominé el ancla no que nos hunde, sino el ancla que nos sostiene en un lugar fijo para que no nos arrastre la corriente. Entonces, bueno, en el bloque anterior hablamos de distintos tips que nos hacen centrar nuestros chakras y anclarnos en nuestros objetivos, en nuestro horizonte, en lo que a nosotros nos hace bien, a lo que nos gusta, a lo que nos da placer. Entonces, uno había sido esto, visualizar un momento que sea placentero y vivenciarlo hasta la última célula de nuestro cuerpo. Una vez revivido ese recuerdo, uno lo puede disfrutar aún si ese recuerdo es de hace muchos años atrás. Todo el cuerpo actúa, es lo que se llama la memoria celular, y genera esas endorfinas, las mismas que generó en aquella oportunidad. Ese mismo sentimiento que podemos vivenciar se puede visualizar en una parte del cuerpo. Esta persona, por ejemplo, estaba con una gastritis, con reflujo, con un colon espasmódico. Entonces, ese sentimiento que uno puede vivenciar y que es placentero, poder visualizarlo en el órgano que nos está hablando, en el órgano que dice, hasta acá llegué. Hay quienes hacen gastritis, hay quienes hacen reflujo, hay quienes hacen taquicardia o un colon espasmódico. Pero el cuerpo habla lo que las emociones no pueden decir, no pueden manifestar, no pueden decir hasta acá llegué. Entonces empiezan las somatizaciones y luego termina realmente en una patología, en una enfermedad, cuando el órgano ya se daña físicamente. Es bueno comprobar el impacto de este ancla olvidando las etapas anteriores. Al estimular el ancla, uno proyecta la realidad que molesta, que surge. En esta conversación con la paciente, ella dijo, sí, yo sé lo que me pasa esto, esto, esto y esto y lo otro. O sea que esa gastritis y ese reflujo tenía realmente un motivo, que por supuesto con dietoterapia, calma, con alguna medicación, calma, pero esa es la punta del iceberg. En realidad, lo de abajo, lo pesado, lo que realmente hay que cambiar, que en realidad se cambia con algún tipo de terapia, con distintos tipos de terapia que hay, es lo que realmente pueda modificar esa puntita que se ve. Entonces, lo bueno es eso, estirar el ancla a tiempo para que nuestros órganos no sigan enfermando. Cuando uno se da cuenta que primero acostumbrarse a usar ese ancla y después que el ancla se estropea si no lo usamos en mucho tiempo, y entonces es bueno reforzar esa idea de utilizarla, vivenciarla y guardarla. Eso hace a que uno pueda tener distintas herramientas en distintas situaciones que nos sacan de nuestro sentir, de nuestro
de nuestro centro. Cuando hay dichos que son muy cotidianos, esto de me cayó como un balde de agua fría, se me vino el alma al piso, me cayó como una patada al hígado. Bueno, todo eso son realmente verbalizaciones de hechos que realmente suceden, son emociones que hacen que nuestras células respondan de alguna manera. Y así como responden a estímulos negativos, nuestras células también responden a esa película que nosotros le hacemos de lo positivo. Hay imágenes que todos tenemos guardadas, placenteras, positivas, beneficiosas, recuerdos de nuestra infancia, olores, sabores que tenemos muy adentro de nuestras emociones y que son recursos y herramientas que podemos utilizar en estas situaciones. Cuando uno no se conoce, cuando esas emociones son sepultadas por todas las cosas cotidianas que nos van empolvando aquel diamante que todos tenemos dentro, hace que realmente ese barco pierda el rumbo. No se vayan porque nos vamos a la reflexión final. Hasta luego. Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Trabajando con tecnología de avanzada y actualización permanente, junto a un equipo médico y humano con profesionalismo y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, teléfono 0249-442-9294. Lower Plan ayuda al descenso rápido de peso y es el eslabón inicial para luego comenzar con un tratamiento educativo en 5 días o 7 días a través de estos batidos naturales que son un cóctel de vitaminas, minerales, aporte de calcio, ayudan al descenso rápido de peso y luego sostener con un tratamiento educativo. Utilizo Lower Plan en el descenso rápido de peso, en 5 días o 7 días, utilizando frutas naturales y verduras orgánicas, se logra batidos que ayudan a reducir el volumen gástrico, aumenta el valor de saciedad y baja los procesos de ansiedad. Granja Gardey, criadero de pollos de campo, venta mayorista en Tandil y la zona. Pollos de campo enriquecidos con omega 6 y omega 9. En viandas saludables, puede probarlos. Granja Gardey, naturalmente. En pollos, la mejor opción de comer sano. Llame y haga su pedido al 02293-1560-7486. Frutería Flor y Sol, calidad de exportación, reparto a domicilio. Frutería Flor y Sol, de Oscar Machi, Uriburu 1378. Bueno, y para terminar este programa, quiero terminar con algo que dijo Gandhi, que él decía: la fuerza de un hombre no tiene que ver con la fuerza física, sino tiene que ver con esa voluntad indomable. Hasta un próximo programa.